en Fútbol 1 con Matías Martín y Martín Souto hoy a las 23:30 por ESPN. Amigos, esto es Manchester United contra Everton. Señoras y señores, muy buenas tardes, muy buenas noches, bienvenidos una vez más con todos ustedes. ¿Cómo va, Diego? ¿Cómo va, Mariano? ¿Qué tal? Un placer. Metiendo el sablazo largo. ¡Tapó el arquero! El envío largo se va arrimando. Dele Alli. Calvert-Lewin haciendo la pausa. Balón largo. Atención. Que la saca con los puños. Salva al arquero, señoras y señores. Esta no es una tajada cualquiera. Abre juego. Dele Alli. A colocar. ¡Qué pelota y qué reflejo! Impresionante los reflejos del arquero. Increíble cómo llegó a sacarla. Eso era un gol cantado. El rechazo. Largo pilotazo. Calvert-Lewin. Mete el pilotazo largo. Casemiro. Pelota larga del fondo. Nikolenko. Dele Alli. Tarkowski. Dele Alli. Nikolenko. Abre juego. Calvert-Lewin. Nikolenko. Abriendo juego por ese lado. Habilitado. Pelota larga. El centro que va. Aquí cortaba. Martial. Yo. Y el árbitro marca el final del primer tiempo. Señoras y señores, este equipo es terriblemente defensivo. No recuerdo mal, no tiraron al arco ni una vez. Así va a estar complicado. El partido está empatado 0-0. Ya venimos. Señoras y señores, la orden del juez y el segundo tiempo en marcha. Guille. Va sacando a dividir. Tiró demasiado.
Brava lucha y gana. Entregando ese balón. Largo envío. Diego Dalot. Lanza largo. Se la pellizca justito. Guille. Abre juego. Balón largo. Se está habilitado. El partido está empatado 0-0 y es parejo. Cambio de frente. Guille. Manchester United sigue sin realizar variantes en la formación. Dele Alli. Calvert-Lewin. Traba, gana. Diego Dalot. Pelota larga. Cabeza. El tiro largo. Traba, lucha y gana. Guille. Pelota larga. Quiere escapar de la marca, lo logra. Cabeza. Sigue escapando el joven. Tapó el arquero otra vez. Recuperar la pelota representa un ahogo y una dificultad por su constitución como equipo. Y cuando la tienen, o está obligado al contraataque o a demorar, y a veces no hay piernas, no hay aire. Señoras y señores, estallido final en el estadio. Hoy los delanteros no pudieron ser determinantes. Prácticamente no pudieron vulnerar a las defensas. La verdad fue un partidazo. Ninguno especuló con el resultado. Los dos equipos dieron todo para ganar. Así da gusto ver fútbol.